A fin de brindar un servicio ciudadano de calidad, el Distrito Fiscal de Ancash puso al servicio de la población litigante el módulo de atención al usuario, en su sede principal, ubicada en el Jirón Simón Bolívar. A fin de que la población pueda constituirse acá a la oficina central, en esta oficina, y también va a haber una en Coral Vega, y la población, los usuarios, no toda la población, sino las personas que tengan denuncias, que se cursen en la fiscalía, pueden recurrir a este módulo para saber dónde se encuentra la denuncia, en qué oficina, en qué fiscalía, y no solamente de Huaraz, sino de todo Ancash. Tenemos un sistema interconectado con todo Ancash, con todas las provincias de Ancash, y ellos pueden venir acá a saber eso, y el estado de su investigación, ¿no? Para que no tengan que recurrir a los lugares tal vez que ellos no puedan, que es muy alejado, esa información lo va a brindar ese módulo de atención al usuario. Tenemos un equipo de informática, una computadora, y se ha puesto el programa para que pueda estar interconectado con todas las fiscalías de todo nuestro distrito fiscal. ¿Esto significa también los casos de corrupción de funcionarios y los sí, temas penales? Sí, también. Si no, lo que pasa es que tenemos en Huaraz, tenemos como 4 sedes. Tenemos Coral Vega, 28 de Julio, Salir Rosas, Pastorita Boracina, la Fiscalía de Independencia, la sede central, y a veces las personas no saben dónde se encuentra la denuncia, ni saben con qué fiscal lo tiene, y tener que recurrir a cada uno de estos lugares para ellos debe ser muy engorroso. Entonces, por eso que nosotros hemos pensado en poner este módulo, para facilitarles a ellos el acceso a sus casos, y que no sea tan fastidioso decir dónde está, cómo está, ¿no? Ese es el objeto de este módulo. Esta plataforma de atención al público permitirá ofrecer a los litigantes, abogados y ciudadanos en general información sobre todos los servicios que brinda la Fiscalía, la situación de las carpetas fiscales, y los orientará en la ubicación exacta de los despachos fiscales y las oficinas administrativas. La atención estará a cargo del personal plenamente capacitado en trato al ciudadano. Tiene que acreditar que es parte en este proceso, debe tener su documento de identidad para ver, por ejemplo, yo, si soy parte en el proceso, tiene que estar mi nombre en los datos, porque de lo contrario se podría dar información a personas que no son usuarias, ¿no? Es un módulo de atención al usuario, a las personas que tienen casos en la fiscalía, no al ciudadano en general, porque eso no está permitido.